Se supone que estaban aquí para escuchar. Ya le estaba todo el mundo. Hablar, lo prender. Buenas tardes. Primero consultar qué tal se escucha el sonido. ¿Cómo se escuchan bien? Félix, se escucha bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias. Bueno, creo que como el tiempo de cada sesión va a ser aproximadamente de 40 minutos, vamos a ir empezando con la segunda sesión. Voy a intentar estar pendiente de quienes van ingresando. Pero bueno, entonces, actualmente nos encontramos en la segunda sesión de ejercicios de la clase, en el que vamos a discutir sobre todo los temas que corresponden a la distribución binomial. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de las cuestiones teóricas que ya están en el campus virtual para finalidad de que esté todo claro, que tengamos todos los aspectos teóricos bien definidos al momento de empezar a hacer los ejercicios. Entonces, vamos a definir como un experimento binomial, básicamente todo aquel experimento en el que se reúnan todas las siguientes condiciones. Primero, contamos con un número fijo, que vamos a llamar n, de pruebas que son exactamente las mismas. Estas pruebas son básicamente experimentos pequeños que se van a realizar una cierta cantidad de veces. Ahora, el segundo aspecto es que los únicos dos resultados de cada prueba pequeña que hagamos va a ser tener un éxito o tener un fracaso. Esto, pues hay varios ejemplos. Si lanzo una moneda, puede caer cara o cruz. Dependiendo de lo que a nosotros nos interese, cara puede ser éxito, cara puede ser escudo, va a depender del contexto. Igualmente, si tenemos como experimento aprobar o no una clase, el éxito sería aprobar y el fracaso normalmente sería no aprobar. Y así podemos generar un montón de experimentos diferentes que básicamente van a ir definiendo nuestro experimento binomial. La tercera propiedad es que la probabilidad de que ocurra un éxito la vamos a llamar P. Y de manera general se llama P, simplemente es un parámetro que nos va a ayudar a ir catalogando la prueba. Entonces lo que hay que recordar es que cuando miramos una P, esa es probabilidad de éxito. Y cuando miramos una Q va a ser la probabilidad de fracaso y esa se va a calcular de manera 1 menos P. Entonces tenemos dos probabilidades esenciales, la de éxito que es P y la de Q que es 1 menos P.
Entonces, esa es una, es la tercera propiedad de un experimento binomial. Y por último, la, como cuarto punto, las pruebas son independientes. Esto significa que lo que ocurre en una de las pruebas no va a afectar en la siguiente. Y pues eso, normalmente en este tipo de problemas lo vamos a sobreentender. Así que, pero es una propiedad que tiene que cumplirse. Y como quinta propiedad, nuestra variable de interés, que se llama variable aleatoria porque dependiendo del experimento, esta variable puede tomar un valor u otro. Entonces, va a ser el número de éxitos que obtenemos. Esa va a ser nuestra variable que nos interesa. Eso va a ser como, con lo que vamos a definir las probabilidades. Bien. Ahora, cuando ya sabemos que una variable aleatoria o una variable tiene una distribución binomial, necesitamos siempre dos cosas a saber, el número de pruebas que hacemos y la probabilidad de obtener un éxito. Entonces, básicamente lo que necesitamos es el valor de n y el valor de p. Ahora, ¿qué nos sirve saber que algo se distribuye o tiene una distribución binomial? Que automáticamente yo conozco esto. Esto de aquí significa la probabilidad de que mi variable aleatoria tome este valor de y minúscula. Aquí puedo colocar 3, puedo colocar 1, puedo colocar cualquier número entre 0 y n. Y pues esa probabilidad de que tome exactamente ese valor está dado por esta otra expresión, que es la combinación de n con y. Esto es lo que nosotros llamamos n C y, o cuando hicimos en la sesión anterior, por ejemplo, 5 combinación con 3, que hacíamos 5C3, es exactamente esto. Ya con las cuestiones de cálculo lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es el mismo número de combinaciones que nosotros hacíamos en la parte de técnica de conteo. Por eso fue necesario haberlo revisado, porque justo aquí lo necesitamos. Recuerden que para calcular esto ya teníamos un apartado en el campus virtual, una calculadora automática, y medio comentamos cómo se podía hacer con calculadora. Aquí este valor de P es la probabilidad de éxito, no ha cambiado. Este Q va a ser la probabilidad de fracaso, que fue la que definimos anteriormente. Y pues, vean que el exponente de la probabilidad de éxito es el mismo que tenemos acá. Y eso tiene lógica porque nuestra variable Y es el número de éxitos. Y nuestro número de éxitos tiene que ver con el exponente que lleve la probabilidad de éxito. Igual, todos estos detalles más técnicos de qué significa cada uno de estos, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto de aquí es la probabilidad de obtener Y minúscula éxito. Y lo vamos a ver con más detalle en los ejemplos. Ahora, resulta que cuando uno tiene una variable aleatoria, fíjense que esta es una variable cuantitativa, aquí, porque nuestra variable puede tomar estos valores. Entonces, uno de esa variable, uno puede obtener una media y una desviación estándar y una varianza. Esas últimas tres cantidades, ustedes las pudieron observar con un poco de detalle en la parte de estadística descriptiva de la clase anterior. Entonces, normalmente ustedes tenían un conjunto de datos y a ese conjunto de datos le sacaban una media, una desviación estándar, una varianza. Ahora, lo que sucede es que vamos a sacar eso, no de un conjunto de datos, sino de una variable aleatoria. Una variable que puede tomar ciertos valores dependiendo el contexto. Entonces, lo que hay que recordar de esta parte es que la media va a estar dado por el producto de n por p, que son dos cantidades que ya conocemos. Desde que hablamos de un experimento binomial, ya sabemos quién es n y quién es p. Entonces esto es bien fácil de calcular. Se le pide a usted la media de una distribución binomial, ya sabe que es n por p. No hay mucha pérdida en esto, solamente es reconocer quién es n y quién es p. Lo segundo es que ya tenemos una expresión para la varianza, que la vamos a denotar así como sigma cuadrado. Y pues esa varianza es n por p por q.
Y estas son también tres cantidades que nosotros ya conocemos cuando definimos o cuando sabemos que un experimento es binomial. Entonces, básicamente estas dos fórmulas son dos que hay que tener a mano cuando se pregunten específicamente la media y la varianza. Ahora, si se pidiera la desviación estándar, ¿qué era la desviación estándar? ¿Recuerdan cómo se calculaba? Era solamente un cálculo relacionado con la varianza. ¿Recuerdan cuál era? Bueno, no hay problema. Yo les ayudo a recordar. La desviación estándar era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si nosotros quisiéramos saber la desviación estándar, solo tomamos raíz cuadrada de esta cantidad que tenemos acá. Y eso lo vamos a ver también en un ejemplo más adelante. Esto es como un panorama general para saber en qué estamos trabajando. Ahora, vamos a tener este ejemplo número uno, en el cual prácticamente nosotros se está describiendo un experimento binomial y lo que nos compete a nosotros es identificar el número de pruebas y quién sería nuestro éxito y la probabilidad de ese éxito. Entonces vamos a leerlo. Dice que el fabricante de una bebida láctea de bajo contenido en calorías desea comparar el atractivo del gusto de una nueva fórmula, la cual vamos a llamar fórmula B. Y lo quiere comparar con la fórmula estándar. Llamamos fórmula A. A cada uno de cuatro personas que vienen a ser los jueces para ver qué tan atractiva es la nueva fórmula, se van a dar tres vasos. Y los jueces no van a saber de primera mano cuál es, qué vaso tiene cuál fórmula. Entonces, de esos tres vasos que le van a dar a cada uno, dos tienen la fórmula A y el otro tiene la fórmula B. Y por último, seguidamente dice que a cada uno de los jueces se le pide indicar cuál fue de los tres vasos el que más le gustó. Y pues, nosotros vamos a suponer que las dos fórmulas son igualmente atractivas, es decir, que simplemente modificaron la fórmula, pero en esencia los van a escoger al azar, por decirlo así. Vamos a tomar Y, nuestra variable aleatoria. El número de jueces indican una preferencia por la nueva, es decir, por la de B. Entonces, aquí hay bastantes cosas que sacar. Primero, ¿quién va a ser nuestro éxito? El éxito está relacionado con la variable que nos interesa. La variable que nos interesa es el número de jueces que indican que se decantan por la nueva fórmula. Entonces, nuestro éxito sería que al tomar uno de los cuatro jueces, al tomar cualquiera, el juez diga que el vaso con la fórmula B es el que le gusta. Ese sería nuestro éxito. Ahora, ¿cuál sería el valor de N? ¿Cuántas pruebas estaríamos haciendo acá? Tómense un momento para leerlo y decir, bueno, ¿cuál sería el número de pruebas? ¿Tres? Aparentemente dos. Dos. ¿Por qué serían dos? No con intención a mal, solamente para entender el razonamiento. Por la fórmula nueva y la fórmula estándar. Okay. A y B. Entiendo la forma de verlo, básicamente diciendo que las posibilidades aquí serían dos, que escoja la fórmula A o la fórmula B. Pero esos son los resultados del experimento, no cuántas veces hacemos el experimento. Dice que cada uno de cuatro jueces. Correcto. Entonces. Y le da tres vasos. Sería 12, licenciado. No exactamente, porque en sí, cada juez de los tres vasos selecciona el que más le gusta. Entonces, en esa acción de ahí es donde radica el experimento. Tenemos cuatro jueces y todos hacen exactamente lo mismo. Recuerden que aquí atrás dijimos, en el numeral 1, que consiste en N pruebas idénticas.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder todas las veces en este ejercicio? Que al venir un juez, se le van a dar tres vasos y va a decidir cuál le gusta. Luego termina, viene el siguiente y la misma prueba otra vez. Llega el segundo juez, se le dan los tres vasos y dice cuál le gusta más. Luego viene el tercero y la misma situación con el cuarto. Entonces, lo que ocurrió fue que a cada juez se le hizo la misma prueba, que es de escoger cuál es el vaso que le gusta. Serían cuatro entonces, Lee. Correcto. Entonces, la prueba serían, perdón, el número de pruebas. Cuatro. Cuatro jueces. ¿Y cuál sería la probabilidad de éxito? Déjenme ver si puedo. Creo que sí. Entonces, dijimos que nuestro n va a ser igual a 4. N igual a 4. Y eso es porque hay 4 jueces. Uh-huh. Ahí me disculpo un poco que estoy con el mousepad de la laptop y es más complicado aún que con mouse. Y bueno, de aquí salió el valor de n. Ahora, ¿quién va a ser nuestra probabilidad de éxito? 2. Ahí hay varios problemas. No puede ser exactamente 2 porque todas las probabilidades son valores entre 0 y 1. Entonces, serían 4. No, tampoco. O sea, siempre tenemos que decir un número entre 0 y 1. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, si se fijan, a cada juez se le dan 3 vasos. Y cada juez va a seleccionar uno de esos 3. Va a decir, este es el que más me gusta. Entonces solo sería 1, porque aunque sean 3 vasos, solo va a elegir uno siempre. Igual los 4 jueces solo van a elegir uno, sí. Así. Por ahí vamos bien, solamente que hay que definir unas cuantas cosas más. Que recordemos que nuestro éxito depende de quién es nuestra variable. Uh-huh. Queremos que el juez elija la fórmula nueva, la fórmula B. Entonces nuestro éxito es la probabilidad de que el juez escoja B. Entonces, pongámonos en contexto de los jueces. Ustedes vienen y tienen 3 vasos ahí. Y solo uno de esos es de la fórmula B. ¿Y cuántos vasos hay en total? Pues hay 3. Entonces, si en total hay 3. Sería un tercio entonces, ¿eh? Correcto. ¿Sería 4 entre 3 entonces o no? No, sería 1 entre 3. Recordemos que la probabilidad de éxito es cada una de las pruebas en individual. O sea, aquí nos olvidamos de que son 4 jueces. Aquí tomamos el caso de un solo juez y ahí decidimos cuál es la probabilidad. El hecho de que sean 4 jueces solo es para saber n. Para saber quién es P, nos concentramos en cada una de las pruebas, es decir, en un solo juez. Entonces, un solo juez puede escoger solamente uno de los 3 vasos, pero no nos interesa exactamente cuánto se escoge, sino de cuántas formas puede escoger la fórmula nueva, que es la fórmula B. Entonces, vamos a ver. Este 3 es el número de vasos. Y este 1 es el de la fórmula nueva. Fórmula B le voy a poner para resumir. Fórmula B. Ahora, si nosotros quisiéramos que nos quedásemos con la fórmula anterior, siempre tendríamos 3 vasos, pero arriba no sería 1,
Sería. Porque aquí estamos diciendo que dos de los vasos tienen la fórmula A y uno con la B. Entonces, si nos interesara la fórmula anterior, aquí tendríamos que colocar un 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y por último, lo otro que nos interesa es el valor de Q. Que como dijimos en, hace un poco, eso es 1 menos T. Es 1 menos. 1 menos P. Y 1 menos 1 tercio. Pues da 2 tercios. Esto aquí lo pueden manejar en decimales o en fracciones, por eso no hay ningún problema. Pero entonces, esto es lo que sacamos. El número de experimentos, que son 4, la probabilidad de tener éxito, que depende de nuestra variable, de quién sea nuestra variable, y aquí está, preferencia por la nueva fórmula. Entonces, queremos, nos interesa la vuelta. Entonces, básicamente, este ejemplo que nosotros planteamos aquí era de analizar bastante. Los ejemplos que hay en la plataforma son aún más sencillos todavía. Eso simplemente ya les dicen, bueno, usted tiene tantos experimentos y este es su valor de probabilidad. Total. Entonces, estos ejemplos más sencillos los vimos en la plataforma. Igualmente, si al finalizar los ejemplos, quieren que veamos uno de esos, igual lo podemos analizar. Pero vamos a trabajar con estos dos primeros que les traigo hoy. Entonces, todo esto es el análisis de la, del ejemplo 1. Ahora vamos a ver qué es lo que se nos pide. Se nos pide encontrar la función de probabilidad para Y, que eso es bien sencillo, ya les voy a decir por qué. Y luego se nos pide dos cosas. La probabilidad de que al menos 3 de los 4 jueces indiquen preferencia por la nueva fórmula. Nos pide encontrar el valor esperado, que es la media, y la varianza. Entonces, si este es el caso, vamos a ver, vamos a solucionarlo. Y pues unas cuantas situaciones que hay que tener claras. Las pruebas en este ejercicio son independientes. Y eso es porque, porque en sí los jueces tienen que ser imparciales al momento de realizar una... o juzgar algo en particular. Ok. Y pues esas... Las pruebas que hacen los jueces es prácticamente determinar si les gusta o no la fórmula B. Es decir, que el éxito sería, elige la fórmula B con probabilidad de 1/3, eso fue lo que sacamos en el análisis anterior, y el fracaso que sería el que elija la fórmula A con probabilidad de Q igual a 2/3. Esto es prácticamente resumiendo lo que hicimos ahí anteriormente. Y pues esto es un experimento binomial porque es una sucesión de pruebas, las cuales pueden terminar en éxito o en fracaso. Lick, la probabilidad de Q reducir por lo que nos dio la probabilidad de P. Correcto. Siempre, es lo restante, ¿verdad? Correcto. Siempre la probabilidad de la probabilidad Q siempre es 1 menos P. Bien. Entonces, inciso A. Ahora, ¿cómo llego a este inciso A? Este inciso A, vean que lo único que hice, regresando un poquito, fue tomar esta fórmula de aquí y sustituir el valor de N, el valor de P y el valor de Q. Eso es todo lo que hice para encontrar esto que me pide aquí. La función de probabilidad. Entonces, voy a escribirla así de forma general acá arriba para que ustedes puedan hacer la comparación. Hola, yo te traigo.
Y arriba iría en... N. Acá abajo iría Y. Luego esto iba multiplicado por P. Elevado a la Y. Y esto iba multiplicado por Q. Elevado a la N menos Y. Que teníamos anterior. Pues entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como sabíamos que n es igual a 4, cambiamos aquí, en lugar de n es 4. 4 en combinación con y. Este y no lo colocamos porque este valor de y puede ser cualquiera entre 0 y 4. Porque en sí es ver cuántos de los 4 jueces dicen que les gusta la fórmula B. Puede que ninguno, en ese caso y sería 0. Puede que 2, en ese caso pues sería y igual a 2. Puede que todos, en ese caso y sería igual a 4. Todo va a depender de quién sea Y, pero este es un planteamiento general. La probabilidad de que a tantos les guste la fórmula nueva sería 4 en combinación con Y, sustituyendo este N de acá. Luego P elevado a la Y, y dijimos que P era un tercio, eso está aquí, elevado a la Y, sea quien sea. Luego multiplicado por Q, que es 2 tercios, y elevado a la n menos y, perdón, aquí este debería de ser un 4, ¿verdad? Porque ya sabemos quién es n. Eso lo voy a corregir cuando lo subo. Entonces, básicamente lo que hicimos en ese inciso A fue tomar la fórmula que ya teníamos y sustituir los valores que ya conocemos. Que son n, p y q. Y este n de aquí también. Eso era todo lo que había que hacer en el inciso, A. Igual, esto no se lo voy a pedir exactamente porque ingresar esto ya en la plataforma es mucho más complicado, pero sí queríamos que lo viéramos y supiéramos cómo se compone porque lo vamos a utilizar bastante en los ejemplos subsiguientes. Entonces, vamos a ver. Avancemos. Luego, ¿qué se nos pide en el inciso B? No hay problema en regresar y leerlo. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 3 de los 4 jueces prefieran la fórmula nueva? Entonces, en lugar de escribir aquí probabilidad de, y entre paréntesis, 3 de los 4, al menos 3 de los 4 jueces prefieran la fórmula nueva, lo reducimos con nuestra variable aleatoria. Esta Y, recordemos que el enunciado me decía que es el número de jueces a los que les gusta la fórmula nueva. Entonces, nos preguntaron en el inciso B cuál es la probabilidad de que el número de jueces que les gustó la fórmula nueva, eso es Y, sea al menos 3. Es decir, que puede ser 3 o más. Eso lo podemos leer como mayor o igual que 3. Entonces, este ejercicio es de bastante interpretación de lo que estamos, del contexto del problema. Pero básicamente, la probabilidad que se nos pide es que sea 3 o sea 4. A ver, vale la pena retomar un poquito de nuevo aquí porque esta notación es un poquito nueva. Recordemos quién es el valor de Y. Dice el problema, Y es el número de jueces, indican una preferencia por la nueva fórmula. Entonces, siempre que nosotros hablemos de el número de jueces que indican una preferencia por la nueva fórmula, eso va a ser Y. Es decir, para no estar escribiendo todo esto cada una de las veces que se nos pregunte, simplemente colocamos Y. Es para manera de resumir. En el inciso B pregunta cuál es la probabilidad de que al menos 3 de los 4 jueces, y lo mismo de siempre, indique una preferencia por la fórmula nueva. Entonces, ya resumiendo, queremos la probabilidad de que Y sea al menos 3,
eso en lenguaje más matemático, pues es esta expresión de aquí. La probabilidad de que Y sea mayor o igual que 3. Entonces vale la pena recordar por ahí que cuando nosotros decimos al menos, creo que puedo escribir. A ver. Al menos indica el signo de mayor o igual. Entonces, ahora, ya una vez teniendo claro que lo que se nos pide en el inciso B es que Y sea mayor o igual que 3, simplemente nos volvemos a colocar dentro del contexto del problema y qué significa realmente eso. Bueno, si yo tengo 4 jueces y quiero que al menos 3 prefieran la fórmula nueva, significa que son 3, pero más de 4 no, porque no hay más de 4 jueces, y menos de 3 no, porque no es lo que pide el problema. Entonces son o el de 3 o el de 4. Entonces, ¿cómo vamos a indicar esto de aquí? Pues vamos a utilizar, de hecho, esta fórmula que está acá arriba. Porque esta fórmula es lo que nos da exactamente esto. Si Y es igual a 3, pues yo sustituyo Y igual a 3 aquí y ya me da la fórmula, ya me da la expresión. Y luego si sustituyo Y igual a 4, aquí me da la expresión. Entonces, la de Y igual a 3. Tomo esta ecuación de arriba y sustituyo Y con 3. ¿Qué me queda? 4 en combinación con 3, 1 tercio elevado a la 3, 2 tercios elevado a la 4 menos 3. 4 menos 3 es 1. Y está la expresión. Y el segundo término, de Y igual a 4, pues es muy similar, pero sustituyendo aquí Y igual a 4. Pues tenemos 4 en combinación con 4, 1 tercio, que es el valor de P a la 4, y 2 tercios, que sería 4 menos el valor de Y, que es 4. 4 menos 4 es 0, y aquí nos da esto. Ahora bien, aquí yo hice los cálculos directamente con fracciones, sin embargo, también los podemos hacer decimales y sumarlos después, pero lo importante aquí es que siempre que ustedes vayan a desarrollarlo, para evitar errores, hagan el cálculo de esto primero. Siempre investiguen y calculen cuál es este valor. En este 4, en este caso, 4 combinación con 3, nos da igual a 4. Entonces la operación que habría que hacer sería 4 por 1 tercio a la 3 por 2 tercios. Y entonces, vean que ¿ven la calculadora? Sí, 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 se mira. Sí. Bien, entonces, ya una vez calculado que 4 combinación con 3 es 4, porque eso es muy complicado de hacer acá, es mejor utilizar la función que les di en la página o directamente en su calculadora. Ustedes tienen 4 por, luego pongo entre paréntesis 1 tercio, que es 1 entre 3. Y esto elevado. Sí, es 0.33. Pero permítanme que aquí no le coloqué el exponente, no sé por qué no. Está aquí. Elevado a la 3 por. Y abro paréntesis de nuevo, 2 tercios. Elevado a la 1. Y nos da 0.0988, sería redondeándolo. 0.0988. Anoten ese valor por ahí.
más creo que lo puedo anotar. Yo. ¿Va a tomar los tres dígitos, Lick? Cuatro dígitos. ¿Cuatro? Cuatro después del punto. Ok. Entonces, lo voy a escribir aquí también. Era 0 punto. Bueno, yo creo que mejor así. Era 0.0988, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ahora vamos a calcular la otra expresión. Regresamos a la calculadora. Y pues el 4 combinación con 4, ese nos da igual a 1, así que ese simplemente lo colocamos aquí. Y luego sería paréntesis, 1/3, elevado a la 4, por paréntesis, 2/3, cierro paréntesis, elevado a la 0. Luego le doy enter y me da 0.0123. 0.0123, anótenlo por ahí también. Regresemos a la... Creo que se me perdió la tenía, pero creo que me acuerdo. Era 0.088 más 0.0123. Okay. ¿Cuánto daría esto de resultado? 0. Se multiplica, ¿verdad? Sumados aquí. Lo que hicimos fue este cálculo primero. A ver, creo que no estoy compartiendo. 0.11, Lic. Ok, vamos a ver. 0.11. 11.16. No. No, no exactamente. Me da... Revisen bien, me da 0.11. Sí, 0.11. Sí, 0.11, siempre hay que mantener los cuatro dígitos. Sí. Ok. 0.11. Ok. Sí. Se está viendo la presentación ahorita, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, aquí, haciendo los cálculos directamente con fracciones, eso me dio un noveno. Entonces, ahora verifiquen cuánto da 1 entre 9. Y pues, van a observar que es... 0.1111. Sí, redondeado 4 decimales quedaría eso. La expresión uh-huh. original, pues, continúa los unos, pero como estamos redondeando 4 cifras, pues dio exactamente lo mismo. Entonces, pueden hacerlo directamente con fracciones o tomar cada término, hacerlo uh-huh. en calculadora y hacer la suma al final. Por eso no hay ningún problema. Okay. Ahora, en el inciso C nos pide, vamos a regresar un poquito para ver qué nos pedía el inciso C, encontrar el valor esperado. Okay, el valor esperado, teníamos la fórmula acá, el valor esperado de Y, que así se lee esta expresión de aquí, que es lo mismo que la media, es N por P. Siempre que escuchen la palabra esperado, se relaciona con esto. Y es N por P. Y para este ejercicio, ya dijimos quién es N y quién es P. Entonces, sería 4 por 1/3, que es 4/3, que si lo hacen en división, debería quedar 1.3333. Y esta sería la expresión que ustedes deberían de ingresar al momento de que se les pidiera esto. 1.3333. Y en el inciso D se pide la varianza, que la fórmula también ya está dada. Es N por P por Q. Que pues sería N por P, que es 1/3,
por Q, que es 2 tercios. Esto con fracciones quedaría 8 novenos, y si lo hiciéramos directamente, esto sería igual a 0. ¿Cuánto? 88. Y pues esa sería nuestra varianza, y esto sería el valor que ustedes ingresarían. Perdón. Para hacer la multiplicación hay que poner siempre los paréntesis, ¿verdad? Sí, es recomendable para evitar errores. Uh-huh. Y pues ahí tendríamos el ejercicio resuelto. Vean que, al final de cuentas, las fórmulas no son la parte, o el procedimiento como tal, no es la parte más complicada. Lo más complicado viene siendo la comprensión del ejercicio. Vean que en este inciso solo hicieron una multiplicación, en este otro hicieron dos. Así que, al final de cuentas, los procedimientos uh-huh. no son tan complejos. Tal vez esta parte sí hay que practicarlo un poco, pero van a ver ustedes que en la medida que lo practiquen, hacer estos cálculos se va a hacer mucho más sencillo. Uh-huh. Esto es cuestión de práctica, como aprender a multiplicar, aprender a hacer esto, es la clave de resolver este tipo de ejercicios lineales. Okay. Vamos al ejemplo 2. Nos dice que la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar apruebe cierto examen de estadística es de 0.2. Y un poco bromeando, esta probabilidad pienso yo que en su caso va a ser un poco más alta. Pero aquí dice que en cierto examen es de 0.02. Perdón, 0.2 nada más, no 0.02. Entonces, nos dice que X es el número de estudiantes que aprueban el examen en una muestra aleatoria de tamaño N igual a 8. Ok, entonces, ¿cuál es la ventaja aquí? Ya sabemos que N es igual a... Sabemos que N es igual a 8. Perdón. N igual a 8. Ok. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver quién es 3. Entonces, ¿quién sería nuestro éxito acá? Si X describe el número de estudiantes que aprueban, nuestro P sería la probabilidad de que aprueben. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe? Dice aquí 0.2. Entonces, P sería 0.2. Permítanme. P igual 0.2. Todo esto salió del ejercicio, netamente. Ahora, ¿quién sería el valor de Q? Es decir, la probabilidad de fracaso. En este caso, el fracaso sería que no lo apruebe. Y pues si no lo aprueba, sería lo que falta para llegar a 1. Sería 0.8. Entonces, siempre antes de que ustedes vayan a empezar el ejercicio, ustedes tienen que saber quién es N, quién es P y quién es Q. Por eso siempre lo hicimos antes de saber siquiera qué era lo que nos pedía. Uh-huh. Licenciado, entonces, ¿por qué Q es 0.8? Me perdí ahí. Ah, ok. Siempre Q es igual a 1 menos el valor de P. De hecho, creo que conviene que lo escriba así. Q es igual a 1 menos P. Q es igual a 1. Q siempre es igual a 1 menos P. Eso es 1 menos 0.2, que es 0.8.
¿Estamos bien? Entonces sería 0.2 menos 0.1, ¿verdad? No, sería 1, siempre el entero 1. Ah, ok. Menos primero 1. Ajá, sí, 0.8. Bien. Teniendo estas tres cosas, ya podemos empezar a ver qué es lo que nos piden. Entonces, en el inciso A nos pide la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. ¿Esto qué significa? Ya en términos del contexto que está aquí. Significa que nos preguntan la probabilidad de que el número de estudiantes que aprueban el examen sea menor o igual que 1. Entonces siempre es importante saber e interpretar qué significa esto cuando está en símbolos y qué significa o cómo escribirlo en símbolos cuando está en texto. Entonces, esta probabilidad de que X sea menor o igual que 1 es en realidad la probabilidad de que el número de estudiantes que aprueban el examen sea menor o igual que 1. En el inciso B, nos piden la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Eso quiere decir que el número de estudiantes que aprueban el examen sea menor o igual que 2. O también se puede decir de la siguiente manera. X. Vamos a ver. Perdón. También lo podría encontrar redactado de esta manera. El número de aprobados como máximo es 2. Esta frase sería idéntica a la que tenemos aquí. X menor o igual que 2 se podía leer como el número de aprobados como máximo es 2 o es como máximo 2, pero la idea es esto de aquí. Otra forma de decirlo, déjenme pensar. Ok. Lo voy a colocar con el caso del ejemplo 1, perdón, del inciso 1. El número de aprobados no excede a 1. Estas son formas alternativas en las que ustedes pueden encontrar en texto lo que aparece aquí. Vamos a ver. El inciso 3 pide que la probabilidad de que X sea mayor estrictamente que 2. Entonces, esto lo podríamos encontrar en texto como el número de aprobados no es menor que 2. Bueno, de hecho sería, no es. No es menor o igual que 2. Esa podría ser una forma de encontrarlo. Pero también. Pero también podríamos escribirlo así: el número de aprobados. O la probabilidad de tener más de 2 aprobados. Esto sería una forma en la que ustedes lo podrían encontrar como texto. Tener más de 2 aprobados, X mayor que 2. Luego, tenemos la probabilidad de que 2 sea menor o igual que X menor o igual que 4. ¿Esto qué significa? Que X está entre 2 y 4. Y los extremos están incluidos. Los extremos están incluidos por esta línea de aquí abajo que indica el igual.
Entonces, ¿qué significa esto? Pues el... el número de aprobados está entre 2 y 4 inclusive. La palabra inclusive es para hacer notar de que tanto el 2 como el 4 están incluidos en el expresión. Porque si ustedes lo encontraran de esta manera, el número de aprobados está entre 2 y 4 inclusive, está refiriéndose a esta expresión de aquí. Ahora, este es parecida, pero con una ligera modificación. Lo que está diferente aquí es que no aparece el símbolo de igual. Entonces, el número de aprobados está entre 2 y 6. Y aquí no le pongo inclusive porque, pues porque no lo estoy incluyendo. Okay. El inciso F nos pide el número esperado de estudiantes que aprueban el examen. Entonces, esta palabra es la clave para este inciso. Y por último, en el inciso G, nos pide la desviación estándar de... el no de aprobado. El no de aprobado. Es para no escribir exactamente el número. Entonces, en el inciso G, la desviación estándar de X. Eso viene relacionado con la pregunta que les hice al inicio, que ahora la vamos a retomar. De cómo sacar la desviación estándar. Okay. Entonces, aquí tenemos esta serie de interpretaciones de lo que se nos pide, como para que ustedes puedan hacer la identificación de la, el evento escrito en texto, escrito en letra, y el evento escrito de manera simbólica o matemática. Okay. Voy a dejarles un chance de copiar lo que están copiando. En los... con un poquito de agua. Bien, luego igual van a tener la... el video para revisar últimos detalles. Voy a quitar esto. Bien, entonces empecemos a resolver. Primero queremos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Entonces, si el número de aprobados es menor o igual que 1, significa que o aprueban 0, es decir, no aprueba ninguno, o aprueba exactamente 1. Entonces tenemos esto. Menor o igual que 1 significa o 0 o 1. Y pues, este cálculo lo vamos a hacer muy parecido al, al ejercicio anterior. Recuerden que teníamos... teníamos esta expresión. P de Y era igual a N combinación con Y por P elevado a la Y por Q elevado a la N menos Y. Ok, de aquí, pues simplemente hacemos la sustitución. Si, bueno, en este caso, en lugar de Y, sería X. Entonces,
Entonces, aquí. X y N menos X. Bien, entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0 significa sustituir todos estos valores que tenemos y ponerle X igual a 0. Entonces, habíamos dicho que, voy a colocarlo aquí de nuevo, N era igual a 8. P era igual a 0.2 y Q era igual a 0.8. Para tenerlo como dato. Hemos destacado esto. Ahora, sustituyendo todo, sería 8 en combinación con 0 en este primer caso, multiplicado por 0.2, que es el valor de P, 0.2 elevado a la X. ¿Quién es X? Para este primer término de acá, para este primer término, 0. Sería 0. Y luego multiplicado por Q, que es 0.8, elevado a la 8 menos 0. 8 menos 0 es 8. Ahora vamos a agregarle el de X igual a 1. 8 en combinación con 1. Multiplicado por P, que es 0.2, elevado a la X. En este caso 1. Y multiplicado por Q, que es 0.8, elevado a la 8 menos 1. Que nos da 7. Bien. Bueno. Este primer término, ustedes hacen el cálculo. Pues este 8 combinación 0, se los digo para agilizar, es igual a 1. Así que nos queda calcular 0.2 a la 0 por 0.8 a la 1. Entonces esto lo hacemos con la calculadora. Tenemos 1 por 0.2 a la 0. Elevado a la 0. Por 0.8. Elevado a la 8. Nos da 0.1678 redondeado acá. Pues eso es lo que teníamos acá. 0.1678. Ahora vamos a calcular este. Les adelanto ya que este 8 combinación 1 es igual a 8. Y luego vamos a hacer el cálculo. Tenemos 8 por 0.2 elevado a la 1 por 0.8 elevado a la 7. Y este nos queda 0.3355. Eso es lo que teníamos acá. Pero punto de... Licenciado, en el primer ejercicio del 8-0, ahí fue donde no le comprendí, el 0 pasa a ser 1. No, no, en este lo que pasa es que yo ya les dije que les dije para adelantar el cálculo, que este 8 combinación con 0 da exactamente 1. Ustedes lo pueden corroborar en la calculadora que tenemos en el campo virtual o haciendo el cálculo en su propia calculadora. Esta cantidad de aquí, esta cantidad, les da exactamente 1. Sí, sí, es que uno de los problemas míos es que entré tarde a la reunión, entonces... Ah, ok. No, no hay problema. Vale. Es válida su pregunta, no hay ningún problema. Entonces ahí...
¿cómo es que hago la operación entre el 8 y el 0? Ah, bueno, es que esa la hicimos en la clase anterior, en la primera sesión de ejercicio. Pero, vamos a ver, en el campo virtual. Lick, porque yo cuando lo hago en la calculadora ahorita me sale error. Tendría que ver cómo lo está haciendo, porque... Pongo el paréntesis, 8 entre 0, de ahí paréntesis, de ahí igual, pero no, no sé si lo estoy haciendo. No es 8 entre 0. Esta es la combinación, es 8 combinación con 0. En su calculadora tiene que colocar esto. 8 combinación con 0. Igual como se los mostré en la anterior. Esa C, licenciado, yo tengo una calculadora en mano y esa C, ¿en qué tecla la encuentro? Ok, voy a... En la NCR, ¿verdad? Sí, voy a mostrar solamente la pantalla por un momento para mostrarles mi calculadora. Ponemos... La tecla que es para la C... Que está de aquí, la que está encima de mi dedo. Y ahí coloca NCR. Entonces, con esa tecla se coloca la C. Así sale uno, Lee. Entonces, bien, de ahí es donde sale el 1 que les comentaba cuando hice el cálculo anterior. Y si hacen 8C1, les va a dar el 8 que les comenté que sale de. Que sale de aquí. Sí, dígame, María. No, Lick, fue error. Lick, entonces el resultado de abajo es de la multiplicación de los paréntesis de arriba, ¿verdad? El 0.1678 y el 0.3365. Sí, este 0.1678 surge de multiplicar esto que nos dio 1 con el resultado por 0.2 y el 0.3355 sale de multiplicar el 8 que sale de esta expresión con este otro cálculo. Y pues el resto solo es sumar los valores y nos da 0.5033. El elevado al cero siempre hay que ponerlo para que salga el resultado bien. Sí, porque, bueno, ya si usted maneja con full de detalles que todo número elevado a la cero pues es igual a 1, pues puede colocar solamente 1. Pero yo recomiendo que, en caso de que presente dudas, igual coloque toda la expresión como tal, aunque sea elevado a la 0. No, ok. Bien. Entonces hacemos la suma y el resultado nos da 0.533. Luego, en el inciso B, nos pide calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Y haciendo el mismo análisis, si es menor o igual que 2, significa que puede ser 0, 1 o 2. Ahora, como personas y seres que piensan que somos, no hace falta automatizarse y decir, bueno, ahora voy a calcular este, voy a calcular este y voy a calcular este. Porque justo en el inciso anterior acabo de hacer la suma del de 0 con el de 1. Entonces este cálculo de aquí no hace falta que lo vuelva a hacer, porque ya sé que me da 0.5033. El único que sí tengo que hacer es el de x igual a 2. Entonces, nos queda esto. 0.5033, que sale de esta suma, eso ya lo hicimos,
Y pues ahora hay que calcular esto de aquí. Y pues eso se calcula igual que hicimos con el de 0, igual que hicimos con el del 1. 8 combinación con... Sí, correcto. Lo que dice su compañera Brisi en el chat es correcto, que en la calculadora que está en el campus, el cálculo de estas expresiones es directo, porque usted solo le coloca quién es el 8 y quién es el... Bueno, ahí solamente queda para el gusto de cada quien. Cada quien va a ver cómo lo encuentra hacer más rápido, si en calculadora o con herramienta de campus virtual. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 2 es 8 combinación con 2 multiplicado por esto. Ahora, una pregunta solo para ver si estamos en clase y estamos uniendo todos los hilos. ¿Este 8 por qué es? ¿De dónde sale este 8? De la fórmula de x. Sí sale de la fórmula, pero más explícitamente, ¿de dónde? Ese es el número total de datos, el 8. Correcto, ese lo sacamos de los datos. Uh-huh. A ver. ¿Lo puede poner al principio para verlo, Ali? Sí. Aquí está el n igual a 8. Uh-huh. Y teníamos que el número de estudiantes que tomábamos para hacer nuestro estudio es n igual a 8. Y aún más atrás, la fórmula de probabilidad era esta. Y aquí arriba va el valor de n. Y en el ejemplo que estamos, n vale 8. Entonces, por eso exactamente es. Hago la pregunta solo para comprender exactamente qué es cada cosa. Ok. Entonces, 8 combinación con 2. Y luego va el valor de P. Lick, ¿nos puede mostrar en la calculadora cómo hacer esa operación de abajo para que salga el resultado? ¿Cuál operación? ¿La de solo esto o la de todo? Sí, toda la operación. Ok. Vamos a ver. Okay. Primero hay que conocer quién es el valor de 8 combinación con 2. Ese pues, no me acuerdo exactamente, así que lo voy a hacer con la calculadora o con la herramienta de campo virtual. Y pues resulta que da 28. Sí. 8 combinación con 2 da 28. Entonces empiezo por eso, 28. Por, luego va 0.2 elevado a la 2 por 0.8 elevado a la 6. Okay. Y eso nos da 0.2936. Que eso es justo lo que tenemos acá, 0.2936. Ahora, en estos tres cálculos que hemos hecho, fíjense que hay una especie de patrón que pueden notar con los exponentes. ¿Qué pueden notar con los exponentes? Hay varias cositas. Primero, el exponente del 0.2 va aumentando, ¿verdad? Uh-huh. Y el del 0.8 parece que va disminuyendo. Pero bueno, al final de cuentas eso depende del ejercicio. Lo que sí es constante, algo que no va a cambiar ni dependiendo del ejercicio, es que la suma de los dos exponentes siempre da 8. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta porque usted solo tiene que recordar que aquí es n combinación con x. Y es
8 combinación con 2. Luego el valor de P, que es 0.2 elevado a la X, que es esto. Y luego el de Q, elevado a lo que me falta para llegar a 8. Entonces, si aquí le puse 0.2 a la 2, entonces el otro término es 0.8 a la 6. Siempre la suma de los exponentes me da igual al valor de N, en este caso es 8. Entonces, eso lo pueden hacer para no estar revisando tan detalladamente la fórmula en cada momento. Y sirve como estrategia para intentar recordarlo. Entonces, bueno, ya vimos que este cálculo acá arriba nos da 0.2936. Y pues la suma de estas dos cantidades nos da 0.7969. Esa es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Ok. ¿Y en la calculadora normal, si yo no quiero utilizar la del campus? Pues es que no soy muy buena para esa parte, Lee. Por eso siempre le pregunto. No hay problema. Igual, si con la del campus hay dificultad, igual, con la forma que les enseñé con la calculadora, es decir, con la C, daría el mismo resultado. Ah, ok. Eso no va a cambiar. Si ustedes hacen NC8 en la calculadora de estas, igual les va a quedar 28. Ok. Bien. En el inciso C, nos pide la probabilidad de que X sea mayor estrictamente que 2. Ahora, vamos a ver. Los valores posibles de X son estos. X puede ser todos estos valores de aquí, desde 0 hasta 8. Hasta 8 porque hasta ahí llega el valor de N. Entonces, si me dice que X sea mayor o igual que 2, perdón, mayor estrictamente que 2, significa que yo tendría que sumar estos de aquí, ¿verdad? Porque si es mayor estricto que 2, sería 3, 4, sí. 5, 6, 7 y 8. Pero de repente eso podría ser bastante, porque al final de cuentas son 6 términos de los mismos que hemos hecho unas cuantas veces. Ahora, ¿qué es lo que les propongo yo? Bueno, en realidad resulta que son menos los casos que no tengo que incluir. 0, 1 y 2. Entonces, si yo quiero la probabilidad de esto en rojo, eso sería igual a la probabilidad de 1 menos lo que está en verde, que es lo que nosotros conocimos como la regla de complemento. Si yo quiero cierta probabilidad, yo puedo encontrarla como 1 menos la probabilidad del complemento. En este caso, el complemento de lo que está en rojo sería lo que está en verde. Con eso en mente, pues, podemos realizar lo siguiente. La probabilidad de que X sea mayor estrictamente que 2 sería 1 menos la probabilidad de que sea 0, 1 o 2. Entonces vean que aquí lo tenemos. Es 1 menos, y abro un paréntesis aquí bien grande porque tengo que realizar operaciones primero. Un paréntesis grande que hago acá. Primero tengo que hacer estas operaciones. Y luego hacer 1 menos esta resta. Lo que me interesa aquí es que quede claro por qué estamos haciendo esto. ¿Está quedando claro de por qué lo hacemos? ¿O alguien tiene dudas todavía? Lo hacemos simplemente por comodidad. Porque es más fácil sumar estos 3 y luego restar 1 menos lo que nos dé de esta suma. Ahora, si usted perfectamente quiere tomarse el tiempo de realizar la suma de 3, 4, 5, 6, 7 y 8,
mediante los mismos cálculos que hemos estado haciendo, no hay ningún problema, usted lo puede hacer. Lo que sí le garantizo es que va a llevar más tiempo porque aquí son 6 y en el caso que propongo son 3. ¿Podría Lick hacer un ejemplo de este? ¿De cuál exactamente? De este para el complemento, para no hacer la acción más grande del 3 al 8, sino solo hacerlo con el complemento. Sí, de hecho, es justo lo que vamos a hacer en el ejercicio de aquí. Ah, ok. Sí, porque igual, ya vimos exactamente cómo hacer la suma, que fue en los primeros dos incisos, cómo ir haciendo sumas de uno en uno. Y ahora lo que vamos a hacer es ver esta estrategia de complemento, que sería uno menos. Solo, Lee, ¿sí? solo me quedó una duda en el anterior. 8, combinación 2, lo multiplico directamente con 0.2 al cuadrado. ¿Sí? Luego multiplicado por el tercero. Correcto, justo así es. Ah, excelente. Uh-huh. De acuerdo. Okay. Bien. Entonces, ya una vez quedando de acuerdo que esta es la estrategia que nos facilita el trabajo, entonces vean que ahora estoy colocando el cálculo de un solo. ¿Por qué? Resulta que si nos vamos un poco atrás, yo ya hice esa suma de 0, 1 y 2. Está acá. Esta es una segunda razón por la cual se recomienda en este ejercicio utilizar el complemento. Porque esta suma de aquí, yo ya la hice en el ejercicio anterior. Y si ya lo tengo, es todavía más rápido. Pero aquí creo que cometí un error, porque puse el punto 50.33 en lugar del punto 79.69. Entonces aquí vamos a corregir. Esto sería 0.7969. Y esto nos quedaría ¿cuánto? Este cálculo, recuerden que está incorrecto porque fue como lo hice con él anteriormente, así que hay que corregirlo. Así que ayúdenme ustedes. ¿Cuánto de este cálculo acá? 1 menos 0.7969. 0.2031. Ok, y ahí está. Vean que haber pensado primeramente en el complemento fue doblemente beneficioso porque ya teníamos esta suma y en lugar de haber hecho 6 cálculos de los anteriores, solo hicimos una resta y ya. Entonces fue doblemente beneficioso. Así que ahora vamos a pasar al inciso D, en el que queremos la probabilidad de que sea, de que X esté entre 2 y 4 inclusive. Entonces, vamos a ver. Esto. Esto y esto. De nuevo, X siempre puede seguir siendo cualquier valor entre 0 y 8. Pero ahora nos interesa específicamente que esté entre 2 y 4. Que esté entre 2 y 4. Y como van inclusive, los voy a incluir. O sea que son estos 3 de aquí. 2, 3 y 4. Entonces tengo la suma de 2, la de 3 y la de 4. Ok. Me perdió. Bueno. Entonces resulta que la de 2, nosotros ya la tenemos. ¿Y de dónde la tenemos? Nos pueden preguntar. Bueno, la tenemos de aquí atrás. Y concentrémonos en esta parte de aquí. Aquí tenemos la probabilidad de que X sea igual a 2. Y eso es esta parte de acá, que nos dio este resultado. Así que en realidad, dentro de este mismo ejercicio, ya calculamos la probabilidad de X igual a 2.
Por eso decidí hacerlo por separado en lugar de dejar una sola fórmula grande y meter todo en la calculadora y ver qué nos da. Porque hacerlo así por partes nos sirve para analizar cosas y facilitar los cálculos. Entonces, este 0.2936 es la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces, esa cantidad la vamos a traer por acá. Permítanme. Ay, Lick, ¿ya se lo va a ponerte largo en el examen? No, sí, la explicación es más larga de lo que en realidad uno se tarda. Bien, entonces nos habíamos quedado acá. Vamos a ver. Si no es. Vamos a ver. Ahí está. Okay. Entonces teníamos que esto es igual a 0. ¿Cuánto les había dicho? 29.36 más todo esto. Y pues esto hay que hacer el cálculo de nuevo. No, permítanme, no era aquí. No, de hecho, vamos a ver. Ahorita que me estoy fijando bien, en sí lo que está mal es exactamente esto. Es este igual de aquí que no debería ir. Y ahora les explico por qué. Esta primera cantidad de aquí es la probabilidad de que x sea igual a 2. Si nosotros ya tenemos, vamos recordando cuál era la fórmula, pues es exactamente esta misma cantidad donde sustituimos x igual a 2. Eso lo podemos ver acá. En este 2 de aquí vemos que es la probabilidad de que x sea igual a 2. En este término de acá, la probabilidad de que x sea igual a 3. Eso lo vemos porque aquí abajo está el 3. Y este tercero es la probabilidad de que x sea igual a 4. Entonces tenemos las tres cantidades. Lo que les decía es que esta de aquí ya nosotros la calculamos. No hace falta volverla a colocar. Era 0.2936. Aquí sí la coloqué. Ahora las otras dos se las voy a dejar a manera de ejercicio para que ustedes las practiquen, porque es el mismo cálculo que hemos estado haciendo, solamente que hay que calcular esto y hacer las multiplicaciones correspondientes. Esto se los voy a dejar a manera de ejercicio para que lo vayan practicando, pero les voy a dar resultados para que tengan con qué comparar. Esta expresión de acá
nos queda 0.1468. Y la última, la de probabilidad de X igual a 4, nos queda 0.0459. Y pues al hacer la suma de estas tres, es 0.4863. Okay. Entonces, básicamente, eso era todo en este ejercicio. Lo único que va a quedar aquí pendiente es hacer estos cálculos por su cuenta para corroborar que dan estos de aquí. Licenciado, en el ejercicio C... Permítame que se le escucha bien bajito, apenas alcancé a oír. En el ejercicio C, solo ¿sí? recuérdeme por qué es menos 1. Ah, ok. 1 menos, perdón. Sí. La fórmula, ¿verdad, licenciado? No, eso no era. Ahí está. Es porque en ejercicio nos pide X mayor que 2. Eso nos da que tienen que ser todos estos. Desde 3 hasta 8. Pero en lo que vamos a hacer, en realidad nosotros tomamos desde 0 a 2. Es decir, no estamos tomando completamente lo opuesto, lo complementario a lo que nosotros queríamos. Entonces, por eso nosotros estamos utilizando la regla de complemento. Y la regla de complemento es 1 menos la probabilidad de ese complemento. Es decir que quizás lo que podría colocar aquí es que esto es igual a 1 menos la probabilidad de lo opuesto a que X sea mayor, igual, mayor que 2. ¿Qué sería lo opuesto de esto? Bueno, intercambio el signo de dirección. Si aquí dice mayor, aquí lo pongo menor. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Pero hay que fijarse en una cosa. Aquí, aquí no tiene el igual, ¿verdad? Solo es un simplemente mayor. Entonces, siempre uno de los dos tiene que tener el signo menor, perdón, el signo igual. Entonces, si este no lo tiene, el complemento sí lo va a tener. Entonces, por eso aquí estamos yendo X menor o igual que 2, que sería 0, 1 y 2. ¿Queda un poco más claro así? Sí, ya más claro. Sí, gracias. Perfecto. Ahí va el palito igual. Entonces, bueno, lo repito, solo para ser más claro. Si aquí, hacia aquí aparece mayor, nosotros le damos vuelta al signo para que quede menor. Y uno de los dos tiene que tener el igual. Así que si aquí no está, aquí se queda. Si aquí estuviera, aquí no lo tendríamos que colocar. Y así. Entonces, vamos a ver. Ok. Vayámonos entonces al inciso E. Bien. En el inciso E nos pide la probabilidad de que X sea número entre 2 y 6. Pero aquí no está incluido. Como no aparece igual, significa que los extremos no están incluidos. Esto significa que si no incluye el 2 y no incluye el 6, solamente estoy pendiente con 3, 4 y 5, que son los tres que aparecen aquí. En otras palabras, es como tener, yo quiero entre do, que esté entre 2 y 6, pero sin incluirlo. Entonces estoy aquí. Siempre que yo esté en estos, dos, en estos tres números de aquí, cumplo esta condición de estar entre 2 y 6, pero no estoy incluyendo los extremos. Ok. Ahora bien, lo que nos corresponde es terminar de hacer estos cálculos. X igual a 3, X igual a 4 y X igual a 5. Ahora, sucede que el de x igual a 3 y el de x igual a 4, en teoría lo sacamos de acá. O
sea, falta hacer la corroboración de los cálculos, pero en teoría deberían de dar estas dos. Porque ya los calculamos. Entonces, el de 3 y el de 4, los puedo dar por hecho que los tengo. El de 3 y el de 4. Y me quedaría pendiente el de x igual a 5. Que sería, pues, con, sustituyendo la fórmula, que igual vale la pena colocarla una, última vez. A ver, y igual n combinación con x es en este caso, así que p elevado a la x y q px elevado a la n menos x. Eso solo para recordar la fórmula ahí. Porque igual, al final de cuentas, uno de tanto escribirlo, es que uno se acuerda. Así que, bueno, la probabilidad de que x sea igual a 5 sería poner x igual a 5 acá. Nos quedaría entonces n, que es 8, en combinación con 5, por p, que era 0.2, elevado a la x igual a 5, por q, que es 1 menos p, 0.8, elevado a la n, que es 8, menos x, que es 5. O pueden recordar de que si yo pongo 5 acá, tengo que ver cuánto me falta para llegar a 8 en el exponente. Igual, de todas esas maneras, ya sea por directa sustitución o con las mnemotecnias que les he comentado, pueden llegar a esta expresión de aquí. Y de nuevo, pues, va a quedar para cuestión de práctica, llegar a que este resultado de aquí, en realidad nos da 0.0092. Y pues, la suma de estas tres probabilidades está reflejada aquí y nos da 0.2019. Y pues, esa es esta probabilidad. Y en el inciso F nos pide el valor, para leerlo específicamente. Inciso F pide el número esperado de estudiantes que van a aprobar el examen. Entonces, ¿cómo era el número esperado? Ah, bueno, igual teníamos una expresión un poco más atrás. El número esperado era n por p y la varianza es n por p por q. Ok, entonces tomando esto, regresemos al ejercicio. No crees. Con sueño, compañero. Más o menos. Bien. Entonces, el valor esperado es n por p. Para este problema sabíamos que n es igual a 8 y p es igual a 0.2. Y pues como les comenté, hacer el cálculo era simplemente la multiplicación que nos da 1.6. Ahora, para fines de comprensión, ¿qué significa este 0.6? Significa que uno espera que entre 1 y 2 estudiantes sean los que aprueben. Pero un poquito más tendiendo a 2, porque del punto 5 está un poquito como para arriba. Entonces, este número se interpretaría más o menos como se espera que entre 1 y 2 estudiantes aprueben el examen con más probabilidades de que sean 2. Así podríamos entender esta expresión de aquí. El segundo punto difícil. Y pues el inciso G nos pide variante. La desviación estándar. No hay que perder de cuenta que eso es lo que nos pide el ejercicio. Pero, desviación estándar. Para la desviación estándar, primero ocupo la varianza.
Entonces calculemos la varianza. La varianza, sigma cuadrado o b de x, habíamos visto en la fórmula que es n por p por q. N es 8, p es 0.2, q es 0.8. Eso nos da 1.28. Y pues si recuerdan de estadística descriptiva, la varianza siempre tiene unidades cuadradas, así que esto sería 1.28 estudiantes al cuadrado. Y eso no tiene mucho sentido para el análisis de resultados. Por eso normalmente uno pide la desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de esa varianza. Es decir, la raíz cuadrada de 1.28 es 1.133. Y pues, si le sirve a manera de recordarlo de estadística descriptiva. Sí. En descriptiva la vi. Ya para terminar, porque el tiempo se nos va. Eso significa que la mayor parte de los resultados se encontraría entre 1.6 menos 1.313 y 1.6 más 1.313. La mayor cantidad de los resultados posibles va a estar entre esos dos números. 1.6. Y pues si hacemos los cálculos, 1.6 menos 1.313, eso queda 0.4677. 1.6 más 13. Y el otro término, que sería con signo más, sería 2.7633. Entonces, esto significa más o menos la desviación estándar. Que entre estos dos valores, es lo que nosotros esperamos encontrar la media en la gran mayoría de los casos. 2.7633. Entonces, es decir, que si nosotros realizáramos esto, es decir, yo empezara a tomar 8 estudiantes, luego los tomara otra vez, luego los tomara otra vez y otra vez, la conclusión es que el número esperado de estudiantes que aprueban en cada una de esas muestras sería de 1.6, es decir, que entre 1 y 2. Yo espero que entre cada selección de 8 estudiantes que yo haga, entre 1 y 2 sea el número de aprobados. ¿Y qué tanto me puede variar eso? Pues puede variar entre 0.46 y 2.7. Es decir que yo, si espero una cantidad de aprobados entre 1 y 2, lo más extremo a lo que me puedo ir es que espere entre 0 y 3. Esa es como la conclusión. Licenciado, disculpe. Dígame. ¿El sigma a qué dato corresponde? A la desviación estándar, justamente. Ah, perdón, sí, la desviación estándar. Sí. Ah, la desviación estándar ya está dada. O sea, ¿hay un dato ya para eso? Pues no directamente, pero sí mediante la varianza. Es decir, la varianza sí la podemos calcular de un solo con una fórmula, que eso fue justo lo que hicimos ahorita. Ajá. La varianza la puedo calcular así. N por P por Q. Sigma al cuadrado. Uh-huh. Y la desviación estándar, que es solamente el sigma, sin el cuadrado, la calculo con la raíz cuadrada. Eso siempre va a ir en ese orden. Esa raíz cuadrada del 1.28 es la varianza que ya se calculó anteriormente. Sí, el 1.28 es la varianza, la raíz cuadrada es para calcular la desviación. Ah, ok. Bien, entonces creo que hasta ahí vamos a llegar por hoy. No sé si hay alguna duda. Una pregunta, Lick. ¿Sí? Fíjese que yo no he podido, bueno,
entraba en mi celular, pero no tenía sonido. Tuve que reiniciar la computadora y volver a instalar uno driver ahí, y hasta ahorita pude entrar. No, nada, desde el inicio. Ese va a quedar grabado, ¿va? Para poderlo repasar. Sí, de hecho, me aseguré desde el principio que estuviera grabando la sesión para poder luego subirla a la plataforma, y ahí esté todo con detalles, con todo y los dibujos que hice aquí. Entonces, perfectamente lo puede volver a hacer. Ok, gracias. Y en caso de que tenga alguna duda en algo puntual, puede perfectamente tomarle una captura cuando esté viendo el video y comentarlo en el foro, y voy a responderle en cuanto yo lo vea. Ok, está bien, Lick. Listo. ¿Alguien más? Gracias. Solo en el ejercicio del 8, creo que fue el ejercicio antes de ese, es que no me da, y por más que le estoy dando, no me da. ¿Cuál? ¿Siempre en el ejemplo 2 o en el ejemplo 1? No, póngalo, ahí está, 0, esa es el total, 0.0092, no me da eso. Entonces yo lo estoy haciendo así, 8, combinación 5, ¿verdad? Sí. Así es. Por 0.2. Sí, elevado a la 5. Elevado a la 5. Uh-huh. Por 0.8 elevado a la 3. Correcto. Me sale 91.75, no sé, no me sale. Ok. Lo que pasa es que usted lo tiene ahí en notación científica. Y por eso al final de seguro le ha de aparecer por 10 a la menos 3. Entonces, sí. Vamos a ver. Lo mejor es que les consigo un video en el que se les explique detalladamente eso, pero de igual manera lo puedo hacer acá. Permítanme. Sí, Lick, mándenos un video para el uso de la calculadora. Sí. Pero eso lo que le pasó a la compañera es algo bien puntual y se arregla haciéndolo una vez. Una vez ustedes lo hagan, no le vuelve a pasar. Pero en esencia es que cuando ustedes tienen aquí la computadora, la calculadora así en cero, ustedes le tienen que dar a este botón de aquí, que exactamente dice mode. Ustedes sí. Lo dan y empiezan a aparecer algo en la pantalla. Sí. En principio, no me fijo bien qué aparece, pero ustedes tienen que darle y continuarle dando hasta que aparece. Normal. Hasta que aparece esto, que dice fix SCI y norm. Usted le da a este botón hasta que le aparece eso. Y cuando le aparece, le da al número 3. Cuando usted le da al número 3, le aparece este comando. Correcto, ahí Giovanni. Al número 3 le va a aparecer esto, norm 1, 2. Y ahí ustedes tienen que escoger entre 1 y 2, ya les digo cuál es la que tienen que hacer. Ok. Entonces, cuando les aparezca así y les pregunte norm 1 o 2, ustedes le van a dar a 2. Cuando le da 2, ya deja de aparecer, no aparece nada aquí. Pero cuando vuelva a hacer el cálculo, no recuerdo quién me preguntó, pero cuando vuelva a hacer el cálculo ya le va a aparecer 0.0092. Lo voy a volver a hacer porque fíjese que lo hice, pero me sigue saliendo los dos cuadritos arriba. Uh-huh. Y le di 2. Ahí el problema que puede suceder es que a lo mejor su calculadora sea diferente, porque ahí sí, el procedimiento tendría que ser diferente. Mejor lo hacemos con el de la plataforma, ¿verdad? En la calculadora de la plataforma. Sí, solo que en sí el problema no es tanto el coeficiente binomial, no es tanto el de combinación, sino es con la configuración de la calculadora. Porque el número que le da es bastante pequeño, entonces utiliza notación científica. Entonces... En el examen, imagínese. Sí, ya me aplacé, Lee. No, eso perfectamente lo puede hacer individualmente. Lo puede volver a hacer, Link. Ay, no, ya me enredé yo ahí. Mira, exactamente.
si usted tiene una calculadora diferente a esta. No es igual a la suya. No, sí, le digo en general, que si alguien tiene una calculadora diferente a esta, que lo puede, y me puede escribir así en privado y darme el modelo de la calculadora, y yo le puedo mandar el enlace que exactamente de él para su calculadora, y vea exactamente cómo es. Yo utilizo esta porque es la más estándar, es la que uno suele encontrar en la mayoría de cursos, y pues el procedimiento era darle a esta, este botón. Dele otra vez link, por al de mode. Le damos uno, dos. Ay, qué onda. Creo que son tres veces las que hay que darle a ese botón. ¿Eh? Sí. Son tres veces. Ah, tres veces. Sí. Hasta que la. Ah, sí, tres veces. Sí, ya me apareció. ¿Y de ahí qué número doy después, Lick? Al de tres. Al de tres. Ajá, ya. Y luego le va a dar al botón de dos. Ah, ok. Y ahí está cero. Ya. Ya me dio, Li, gracias. Ya, Li. Mañana va a dar clase, Li. Sí, mañana vamos a ver lo de distribución normal, que es muy sencillo, solamente de tomar el número y leer en la tabla. Este era el más complicado para mí de todos los temas, porque hay que estarle bien cuidadoso con los cálculos. ¿La fórmula es grande? ¿El de mañana? ¿El de ahorita? No, el de hoy sí, la fórmula es un poco enredada, hay que practicarla bastante. Mañana es literalmente tomar un número, buscarlo en la tabla, y esa es la probabilidad. Licenciado, disculpe, ¿y en el examen no va a poner así de largo los ejercicios? No lo ponga. No va a durar las dos horas, no nos va a alcanzar. No. El examen voy a intentar medir el tiempo para que quede justo lo que ustedes necesitan. Voy a intentar que no sea largo. Los ejercicios voy a procurar que sean cortos para que no tengan problemas con el tiempo. Sí, nosotros lo vamos a poder ver varias veces para anotarlo en el cuaderno, para resolver los ejercicios, y después, para cuando ya hagamos el examen, sin perder tanto tiempo, para dar las dos horas que dijo en el WhatsApp, ¿verdad? No, ahí sí tiene que ser desde que usted le da a ver el examen, son las dos horas para verlo, resolverlo y terminarlo. Okay. No, por eso le digo, mejor ahora hacer los cortos, porque así como uno es tan lento para la de esas calculadoras, no tiene mucha experiencia, ¿no? Claro, tenemos que estar practicando. Correcto. Pero yo sí, sé que no va a salir bien. Hay que practicarlo un tanto, sí, para llegar justo a alcanzar suficiente destreza, pero no, igual no se preocupen que el examen, si van a tener chance para resolverlo. Y los ejercicios, pues yo supongo que el examen va a estar más o menos como configurado con unas cuantas, digamos, fueron como cinco temas los que vimos, serían unas cinco preguntas a nivel de teoría y quizás unas tres de práctica. Ok. Va a haber práctica bastante, entonces. Perdón. Uno de cada tema, uno de la parte de probabilidad, uno de binomial y uno de normal. Uh-huh. Ah, ok. Bueno. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene dudas? No. ¿Practicaremos? ¿Sí? En el examen viene teoría también. Sí, unas cuantas preguntitas de la parte de teoría. ¿De todos los temas que hemos visto? Sí, no es nada rebuscado. Es algo de que el estudiante que aprueba el curso de estadística analítica tiene que saber. Son cosas elementales, pero puntuales de la parte de teoría. Ah, ya. Yeah. Ok. Y no es nada relacionado de un párrafo en una pregunta, en una de las, perdón, no es nada rebuscado de una línea en un párrafo escondido en una de las páginas. Es algo conciso, puntual y bien general. Cheque. Muy amable, Liz. Bueno, Liz. Está bien, gracias. Hasta mañana. Bueno, pues mañana. Gracias, licenciado. Bendiciones. Buenas noches.